dos personas hacen un trabajo en 8 horas. Una persona que va a tardar más o menos. A menos personas, más horas. Entonces, es una regla de proporcionalidad inversa. En las directas es a más de una cosa, más de otra. Más entrada, más dinero tengo que pagar. Esta es inversa. Para saber cuánto tarda una persona, proceso que se llama reducción a la unidad, lo único que tienes que hacer es multiplicar las dos constantes que te den. Eso quiere decir que hay que echar 16 horas de trabajo. Por tanto, una persona sola tendrá que echar 16 horas. ¿Y cuatro personas cuándo tendrán que echar? Entre las cuatro. Cuatro horas, porque 4 por 4 es 16. Y si hay 8 personas, ya está. Eso es todo. Con eso,